Y estamos de vuelta con más de este íntimo con Denise Becerra, la patrona, que dejó bien claro por qué es que le dicen así. Ella se siente una patrona y entonces de ahora quiero que sepas que ya para mí tú tampoco vas a ser Denise. Ah, no. No, no, ya tú eres la patrona. Denise, yo quiero que tú sepas, y para esas personas que de repente nos están viendo desde ahora, que antes de irnos al cambio comercial, hablamos de que con todo y que tú eres una figura que te has manejado bastante bien, bastante seriecita en tus competencias, en tus proyectos, de una manera u otra, no sé por qué, a generar tu par de problemitas en Calle 7, Denise. Entonces me gustaría saber... ¿Qué problemas? Que, mira, y te lo voy a enumerar porque yo los conozco todos. A ver. Tú y Joanny, ¿qué pasó? Yo recuerdo que a principio de temporada era una rivalidad berraca que se vivía entre ustedes. No, pero, ok, música de problema. Ahí está, pues, la música de problema identifica cuando esto se va a poner feito. No, siento yo que era como que cada una marcando su territorio. Yo casualmente, eso fue cuando le gané, casualmente la siguiente temporada. O sea que ese triunfo tuyo fue lo que hizo que de repente entre ustedes naciera alguna piquilla. Algún rocecito que es normal en competencias, porque uno en realidad, en Calle 7 uno saca las garras que uno piensa que uno no tiene nunca, porque en realidad te hace ser diferente. Para esos tiempos, Joanny y yo tuvimos problemas más que nada por eso. Y creo que fue el pleito que yo tuve con ella apoyando a Lisette Jurado. En esos tiempos éramos bastante amigas. Entonces de ahí dije cosas que no tenía que haber dicho, lo acepto, pero en el calor de la competencia, como se dice, y vamos a recapitular con exactitud, porque yo recuerdo esa pelea, y no, vamos a llamarlo pelea, sí. Y yo también recuerdo lo comentado que fue, porque en ese momento de repente había muchas personas que no conocían a fondo que Joanny tenía alguna intervención quirúrgica en su cuerpo, información que me imagino que por ser compañero ustedes sabían, y tú lo dijiste en pantalla. Exacto. Entonces eso fue como que, wow, ¿qué está hablando Denise? Joanny no ha dicho nada. ¿Por qué lo hiciste? ¿Y qué pasó después de eso? ¿Joanny se molestó? ¿Eso agrandó la rivalidad? ¿Qué pasó ahí? Sí, claro que se molestó Joanny, porque en realidad yo lo acepto. Fue algo que no debía haber dicho. Ella está hablando algo de las espaldas. O sea, ahorita mismo, eso fue hace bastantes años atrás. Sí, eso. No recuerdo con exactitud qué era lo que ella estaba diciendo, pero sí sé que algo estaba diciendo de las espaldas. Y yo dije algo de sus pompas, pues, de sus nalgas. Obviamente a ella no le gustó. Eso generó problemas dentro del estudio. Cuando dice problemas, ¿a qué te refieres exactamente? Que Joanny estaba bastante molesta por eso. O sea, no fue que nunca nos fuimos a los golpes ni nada de eso, pero en realidad había un ambiente tenso con respecto a ella. Que era real. Que era real, obviamente que era real, porque en realidad yo me equivoqué, yo lo acepto. Después, ella y yo hablamos, solucionamos eso, y ya, o sea, quedó ahí. Yo le pedí disculpas porque en realidad esto fue algo que no debía haber dicho, pero como vuelvo y te digo, en el calor del asunto, uno como que se queda sin armas y no sabe qué decir, y lo acepto, sí cometí el error de decir algo que no tenía que haber dicho. Pero bueno, después de eso, gracias a Dios, ya tuvimos una muy buena relación, siempre competitivas ella y yo en la competencia, pero más allá de faltarnos el respeto, ya más nunca sucedió. Hablando de eso, de la faltadera de respeto, hablando de los problemas, ya generalmente, no solamente Denise, creo, aquí hemos tenido varias personas de Calle 7, varios competidores, pero creo que nunca he hablado de esto. En cuanto a esos roces, a esos problemas, a esas peleas que pasan en el estudio, ¿en alguna ocasión has visto que se va más allá de un plano que se pueda resolver en el instante, ya sea golpes, críticos, o quitadera de habla, o que el ambiente realmente está tenso en Calle 7? ¿Lo has vivido de cerca? No sí, necesariamente claro que sí. Tienes que decir nombre. No, sí, claro que sí, sí se vive tenso, y hay personas que como que se lo toman muy personal, se lo toman muy personal y simplemente cambian y ya uno no vuelve a ser el mismo. Entonces sí se ha visto casos en donde no se han ido a los golpes como tal, pero sí se frentean durísimo, se dicen de todo, estando el público ahí y todo, que uno tiene como que llegar, han llegado los productores y todo, como a separar la situación, a tratar de calmarla. Sí, se ha vivido muchísimo. Ahora ya no tanto, pero antes, cuando las competencias eran bastante exigentes y había gente que más que nada era como contundente, claro, hablando, que se expresaba y no se quedaba nada callado, sí se veía bastante. Y hablando de eso, cada quien tiene su carácter, cada quien tiene su personalidad, y tú, disculpa, este es un programa de revelaciones. Sí, sí, sí. No te Mira, Denise, ¿tú cómo te consideras en cuanto a competencia, que decir, de tu carácter, tu actitud? ¿Te consideras una persona tranquila, una persona que tuvo que sacar su garra? ¿Te consideras difícil? Yo no era tranquila, no. Yo siempre estaba peleando con los jueces, más que nada, por el equipo. Para esos tiempos estaba en siempre estuve en los rojos.
de que por lo menos las pruebas para los rojos fuesen igual para los amarillos, porque uno siempre tiene que estar ojo al Cristo con todo, porque siempre a los jueces se les escapa cosas. Ahora, detalles, en calle 7, y tú que ahora estás fuera de competencia, ajá, pero sigues ahí, de alguna manera u otra, y esto la gente, yo sé que el público está esperando esta respuesta. Ajá. ¿Hay posibilidad de que las competencias se amañen para un equipo, para una persona? Te soy bien sincera, no que se amañen, no se amañan en realidad, porque... Dani, háblame con la verdad, por favor. No, te estoy hablando con la verdad. La gente piensa que casi que están poniendo pruebas para los amarillos, están poniendo pruebas para los rojos. Eso no es así, porque puede ser que para una prueba que tú eres muy bueno, te pase algo. O sea, nunca ha sucedido algo como que están poniendo esta prueba para tal persona. Puede que sí, son equitativos, ¿no? Tratan de ver siempre los tamaños, tratan de ver siempre la fuerza de cada uno, pero en calle 7 tampoco pueden ponerle disque, porque es Denise, no le vamos a poner fuerza, no le vamos a poner pruebas de rapidez. Tienen que poner pruebas de todo, tienen que poner pruebas de todo en el programa. Para esta pregunta sí quiero una respuesta. Si yo te preguntara de todas las temporadas que has estado en calle 7, ajá, un personaje difícil, con un carácter difícil que uno dice, dije, mira, es problema, hombre o mujer, ¿quién me dirías? Bueno, yo soy Clara, con la señorita Lisette Jurado. Para mí fue bastante difícil, que hasta el sol de hoy, soy bien sincera, ella y yo no nos tratamos. Y esto abre una compuerta importante, porque tal, cuando estábamos hablando con Giovanni, tú dijiste estas palabras, yo iba a atacar eso, pero preferí ahora dejarlo para este momento. Nosotras éramos muy buenas amigas, sí. Hablaste en pasado, uh-huh. Ahora hablas que su relación no es muy buena, que ya es difícil. ¿Qué pasó entre ustedes? Y si la música de problema, manténganla. No siento que esto sea un problema, en realidad creo que, o sea, este es mi punto de vista, tendrán que traerle a ella un íntimo para que ella dé su punto de vista. Desde la sexta temporada que yo fui a una final con ella, cuando yo le gané a ella, todo cambió. No sé por qué ella se volvió diferente, ella dice que fui yo la que cambié. Pero te lo puede decir mucha gente en el estudio, Lisa en realidad es una chica bastante difícil en cuanto a carácter. Todo el mundo sabe lo terca que es. Pero, y simplemente más que nada uno ya sabe como que sobrellevarla, pues. Entonces yo dije, bueno, yo me alejé. Para ese tiempo yo intenté buscarla, vamos al cine, mira qué pasa, qué te pasa conmigo. Ella no quiso, ya se alejó. Nunca me supo decir por qué. Siempre me decía que yo era la que estaba equivocada. Entonces yo lo acepto. Después de ahí... habíamos tenido conversación para su final después, cuando estaba embarazada, yo la felicité, o sea, habíamos tenido hablas, pero un día, me acuerdo, ya yo sentía como que, güey, yo la puedo saludar. Claro. Pero un día me acuerdo clarito, y a lo mejor ella se entere aquí, estaba yo arriba en las oficinas de... estaba Mónica Lee también, que había tenido problemas con Lisette. Y ella llegó y saludó a todo el mundo menos a Mónica y a mí. Y yo dije, pero ¿por qué? Si ella me había hablado, ahora no me quiere saludar. Entonces, desde ese momento, yo dije, bueno, ya no la saludo más. Y así ha sido, ya no la he saludado más. Porque yo sentía así, ya tú me saludaste, ya yo te felicité para tu final, tú me felicitaste también cuando yo llegué a una final. ¿Por qué ahora no me quieres saludar? ¿Será porque está Mónica aquí? No sé, yo me imaginé muchas cosas. Y yo dije, bueno, ya no la saludo más. Y en verdad no la he saludado más. En su momento, ¿tú solamente decidiste alejarte o fue una situación que te pegó? Porque hay personas que sí, uno aprecia mucho, pero cuando hay que alejarse, hay que alejarse. Y hay otras que golpean. ¿Cómo fue esa separación amistosa para Denise? O sea, Lisa y yo no es que éramos amigas de años. Nos llevamos muy bien desde que entramos las dos, porque entramos una tercera temporada. Tuvimos mucha fricción en esa sexta temporada porque casualmente yo era capitana y ella también. Entonces, cuando uno es capitán, en realidad cada uno va a pelear por su equipo. Amistades dentro del campo de batalla, todo el mundo sabe que no existen. Siempre teníamos ese roce y casualmente fuimos a esa final las dos. Pero todo bien hasta ahí. O sea, no fue que me afectó como tal de que te digo que yo me puse a llorar o algo así, pero o sea, yo siempre me quedé con la duda de por qué. ¿Qué hice mal yo? Más que nada es eso. Y ya, simplemente quedó ahí, murió ahí y ya. Aprovechando que tú eres la patrona, que tú eres una mujer que sabe del campo de batalla, que sí, que no, y me gusta porque estás hablando bastante claro y directo, también vamos a hablar de otro tramita para terminar de descartar mitos y leyendas de Calle 7. Okay. La gente que toma o se inyecta cosas, conoce los casos, has pasado por ti, en Calle 7 lo suspenden, en Calle 7 es prohibido, en Calle 7 es legal. Me gustaría que me hablaras sobre eso y sobre todo, ¿para qué sirven? ¿En qué te puede ayudar que te inyectes o tomes algo? Porque yo, sinceramente, soy totalmente ignorante de ese tema. O sea, mira, la gente puede suplementarse con los batidos, etcétera, etcétera. Sí se ha hablado mucho, y esto es un tema tabú en realidad. De esto, la gente habla mucho de esto. La gente se puya. Yo nunca ni batido tomo, porque en realidad no me gusta. Pero, o sea, no se hacen antidopings. Ni nada de ese tipo de cosas. O sea, que no se podrían dar cuenta como producción. Simplemente que es simplemente un
murmuro de pasillo. Dicen que fulano de tal está haciendo esto, dicen, pero nunca es como que vamos a tomar las acciones, porque en realidad somos muchos competidores. Claro. Entonces es muy costoso, me imagino yo, hacer el examen a cada competidor todas las temporadas. Es un poco complicado como manejar esa situación. Entonces siempre es como un murmuro de pasillo. Y todo el mundo comenta, pero en realidad tú no tienes la certeza de que esa persona en realidad lo está haciendo. Entonces, más que nada es eso. Entonces, hasta el momento todavía... Seguirá siendo un suspenso. Va a seguir siendo un suspenso. Va a seguir siendo un suspenso, exactamente. A mí me molesta estar con suspenso. Yo voy a hacer un Hugo Investiga, mire que se lo estoy diciendo. Sí, es sobre un suspenso. Este tema, porque esto se tiene que acabar. Para esos competidores, para esos fanáticos de Calle 7, así mismito como yo. Denise, hay que hablar de esto, que a veces sí te abrió una oportunidad de oro, te diste a conocer. Sí. Pero luego de que te convertiste en campeona, ya hablamos que dos veces eres un personaje conocido, mediático, se te abre otra puerta. Y es que te conviertes en presentadora de una plataforma como MetConGo, que transmite Calle 7, que es dentro de la plataforma de los más vistos. Así Denise, es. Háblame de esta oportunidad. ¿Qué sentiste? ¿Tú lo buscaste? ¿Te lo ofrecieron? ¿Cómo se dio este enlace? Y si quieres seguir en esta línea. Claro que sí. Mira, en realidad te soy bien sincera. Antes de responderte esa pregunta, cuando empecé, cuando estaba en Muévelo, yo estaba en ese lapsus de ver qué estudiar en la universidad. Yo estaba entre comunicación social o la carrera que estudié, logística y transporte multimodal. Pero yo dije, chuzo, tirarme hasta la nacional, no sé, ese enredo, mejor me voy para la tecnológica y estudié en la tecnológica. En verdad, ahora me arrepiento que estoy hasta pensando meterme a comunicación social porque en verdad me gusta, me encanta lo que estoy haciendo y me gustaría aprender mucho más. Entonces, ¿cómo llegué yo a MetConGo? Yo estaba casualmente recién operada. Okay. No hemos hablado de tu operación. Vamos a dejarlo para el último bloque. Vamos a dejarlo para el último. Yo estaba recién operada y me dicen un día, Denise, mira, Ani no puede venir, para ese tiempo estaba Ani Mirabal, que la extrañamos en el campo de batalla porque Ani tiene una personalidad única. Ella estaba presentando MetConGo Calle 7 Inside. Me dicen, Ani no puede ir, no sé qué, parece que tú puedes suplantarla un par de días, etcétera, etcétera. ¿Cómo te sientes? No, yo estoy bien, yo puedo hacerlo. Yo tenía bastante nervio porque yo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a hablar? Casualmente, Ramiro estaba en esos tiempos antes. Marcos también me dice, Denise, tú fluye, tú te conoces todo Exacto, esto. Exacto, es algo que tú conoces. Tú te conoces todo esto, simplemente habla de lo que tú opinas, si ves que está bien, si es justo, si es no, habla con los jueces, entrevista. Yo, mira, tienes toda la razón. Entonces, el primer día... terminé con un dolor de cabeza, Hugo, porque yo sentía que yo, o sea, hablé creo que de más. Hablé todo durante las dos horas seguidas y después como que me exigí mucho. Yo, chuzo, no aguantaba el dolor de cabeza, camino a la casa. Me dicen, es normal, tranquila, simplemente tienes que aprender como a respirar, etcétera, etcétera. Y así fue, o sea, así fue, suplanté a Ani esos días. Y después... le quitaste el trabajo. La gente dice que le quité el trabajo y en verdad yo me siento mal por eso, pero no fue así. O sea, simplemente, no lo sé, me llamó el señor Luciano y me dijo, ¿por qué pones esa música de problema? ¡Me llamó el trabajo! No fue así, no fue que yo lo busqué. Yo no iba, yo no estaba metida como los demás, yo qué sé, yendo ahí al campo de batalla a ver siempre las competencias. Yo simplemente fui a cubrirla a ella en su tiempo libre, que no podía. O sea, que la gente vaya a buscar trabajo, eso es lo que tú estás queriendo decir. La gente decir. Vaya a ver si lo llama para algo. Es así, tal cual. Ok, tú no ibas, a eso. No, es que en realidad tú contabas con Alesa, veía el programa por mi esposo, eso sí, no me perdía Calle 7. Ok. Pero simplemente me llamó el señor Luciano un día, después que yo había cubierto a Ani, para ofrecérmelo. Y yo dije, chuzo, pero y Ani, él me dijo... ya la llamamos, no te preocupes, ya se lo tomó todo bien. En verdad, yo sentía demasiada pena, que nunca le escribí a Ani diciéndole a Ani, disculpa, en realidad no fue mi intención, nunca le escribí hasta el sol de hoy, nunca le escribí sobre eso, pero me la he encontrado ya en diferentes lugares okay. Y ella chill. Él me dijo, no te preocupes, o sea, simplemente... son ciclos. Son ciclos, exacto, simplemente fue así y ya, yo bueno... Yo no estaba trabajando para esos tiempos, estaba yendo solamente al negocio a cubrirlo. Y yo, bueno, ¿por qué no es una oportunidad que se me está presentando? ¿Por qué no aceptarla? Y se aprovechan. Exacto, ¿por qué no aceptarla? Además, estoy yendo a Calle 7, es algo que me gusta. No estoy yendo a competir porque en realidad ya competir, en realidad ya yo pasé siendo Too que much. Era un ciclo. Exacto. Y bueno, pues lo acepté y gracias a Dios ha ido muy bien en MetConGo. Como tú lo dijiste, pues somos una de las plataformas más vistas, por lo menos hasta en las finales tenemos más views que Pantalla 1. Así que nos está yendo súper bien. Y ya dijiste que quieres estudiar comunicación social porque te gusta, pero ¿hasta dónde te gustaría llegar en esto de los medios de comunicación? No como parte de Calle 7, sino como una figura de comunicación como tal, y hablo de como presentadora. Bueno, tú sabes que en la televisión el tiempo de vida de la gente a veces es muy corto.
Yo quisiera absorber, quién sabe, si a mí me ven, yo qué sé, suplantando a la señora arellanense en un noticiero, uno no sabe. Claro, porque sí, todo es un relevo generacional y simplemente es cuestión de saber aprovechar las oportunidades y sacarle el mayor provecho que uno pueda, pero siempre y cuando reuniendo las competencias necesarias, eso sí. Y apuntar alto. Exacto. Denise, hay operaciones, comentarios negativos, tu familia, una hermosa bebé, tus planes a futuro y mucho más. Vamos para cerrar el último bloque, señores. No se despeguen. Denise ha compartido de una manera espectacular con nosotros. Yo estoy súper contento porque nos ha dicho cosas que en verdad yo no sabía y me da gusto conocer. Yo sé que ustedes también. Vamos para un cambio comercial y regresar más información aquí en La Mordida con Denise Becerra.